Bienvenidos a Baikunachef y pues hoy vamos a hacer un sándwich de chorrellana. Round 1. Y los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestra chorrellana son: una cebolla así cortada en julianas o en medias lunas, como le quieran decir; dos tomates cortados de la misma forma con todo y pulpa; una pieza de pan que lo pueden conseguir en cualquier tienda de barrio; y un huevo. Como podrán notar, los ingredientes son muy sencillos, fáciles de conseguir, y pues dicho todo esto, empecemos a cocinar. Y una vez en nuestra cocina, en un sartén vamos a añadir una generosa cantidad de aceite. Listo. Vamos a añadir nuestras cebollas, seguido del tomate. Y como opción vamos a poner un poco de locoto, esto para que le dé ese saborcito picante a la chorrellana. Esto lo mezclamos y lo vamos a sofreír a fuego medio por aproximadamente 2 minutos. Y bueno, prácticamente ya ha pasado un minuto, no hay mucho que hacer por si acaso, solo es esperar. No hay que remover, esto a fuego medio se va a cocer de forma uniforme. Y les comento que esta chorrellana se puede acompañar con diversos platos, por ejemplo la panza rebozada, el asado o un bife que sabe delicioso. A ver, lo mezclamos un poquito. También se lo consume en ese plato cochabambino que es muy conocido, que es la planchita. Y pues en diversas cosas. En este caso lo vamos a hacer un sándwich, va a ser bastante rico, ya van a ver. Así que falta un poquito más, lo dejamos un ratito más. Bien, y una vez que las cebollas han tomado un tono transparente y prácticamente el tomate es hecho tipo puré, vean, se ve, ¿verdad? Sí, se ve. Vamos a añadir casi media cucharadita de sal, o quizá un poquito menos, esto es a gusto. Y yo le voy a poner un poquito de vinagre para darle un toquecito más amargo, se podría decir, porque por lo general algunos no lo ponen, pero en este caso yo lo voy a poner. Aquí tenemos vinagre tinto, lo vamos a poner poquito, ya eso, suficiente. Lo mezclamos un poco y pues prácticamente está listo nuestra chorrellana para que puedan acompañar cualquier plato que quieran. Bien, así que esto lo vamos a apagar y vamos a seguir con el huevo. Sí, seguimos con eso. Bien, esto lo vamos a hacer a un lado. Vean, se ve buenísimo, ¿verdad? Bien, vamos a utilizar una mini sartén justo para hacer un huevo. Vamos a añadir un poco de aceite, esa cantidad, porque para freír un huevo no necesitan mucho aceite, ya van a ver por qué. Así que hoy en Baikunachef el tío Joel les va a enseñar cómo freír un huevo, creo. Así que ponemos el huevo, ahí está. Ahora lo vamos a querer con la yema, así que esto lo vamos a tapar con una pequeña tapa. Esto es de mi arrocerita por si acaso. Lo vamos a dejar a fuego bajito o a fuego medio si prefieren, por aproximadamente medio minuto. La tapita simplemente va a servir para que el calor se mantenga y la parte de arriba también se empiece a cocer. Y bien, pasado prácticamente medio minuto, vamos a ver qué tal está. A ver, para que vean que no estoy mintiendo. ¡Sorpresa! Ya está nuestro... el huevo. Así que simplemente ahora queda emplatar. Y bueno, así que vamos a cortar el pan y hacer el sándwich. Bueno, ya hemos partido el pan por la mitad, así que vamos a poner el huevo. Ahí va. Ponemos un poquito de sal. Esto es a gusto, por si acaso. Y ahora va la chorrellana. Esto lo vamos a poner encima, así. Un poquito más. Ya está. Y por último lo vamos a cubrir con la otra mitad de pan. Y listo, allá tienen un delicioso sándwich, espero les guste. Como han podido observar, el proceso ha sido sencillísimo, nada complicado, y el resultado, pues ya ven. Y bueno, ¿qué más decirles pues? Dale like si te ha gustado, suscríbete, coman bien, vivan bien, un abrazo y hasta la próxima.